Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Creadores, programa número 45 ya, recordemos, sí, que es un programa conjunto entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones. Hoy día tenemos una entrevista con Jepe, bueno, su nombre real es Daniel Rivero, es cantautor chileno, nacido el 28 de septiembre de 1981. Como solista ha tomado las más variadas cebras como materia prima, capaz de pasar por el rock, el pop acústico, el pop con bases electrónicas, la intuición del folclore y hasta la nueva canción chilena. Ha sacado 5 discos, 5x5 el 2004, Gepinto el 2005, Hungría el 2007, Las Piedras el 2008, Audiovisión en septiembre del 2010 y hoy está en Rancagua como plato fuerte de la programación musical de la segunda cumbre latinoamericana de poetas. Jepe, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí estamos, muy bien. Estás promocionando tu más reciente disco Audiovisión. Me gustaría que nos contaras cómo fue el proceso de creación, qué diferencia tiene con tus otros discos. Yo creo que cada vez que hago un disco es porque hay algo distinto que dejar registrado y siempre lo he hecho de esa manera. Cuando hice, en realidad no son 5 discos, son 3 discos más 2 que son EP y que están hechos de otra manera, pero en general cuando he querido grabar un disco ha sido porque se me ocurrió algo distinto y tenía una sensación distinta de la música y lo quise hacer. Yo creo que la diferencia que hay entre Audiovisión y Hungría es la misma que hay entre Audiovisión y Gepinto, como que todos son como, no sé, como puntos que yo quería dejar claro en algún minuto, porque tuve la Audiovisión, quería hacer un trabajo que fuese sistemático, que fuese lo más pulido posible, el Hungría quería que fuese un disco lo más experimental posible, el Gepinto quería que fuese un disco lo más acústico posible, entonces como que fueron como formas de dejar claro que eso era lo que yo quería hacer en ese minuto. Yo creo que las diferencias son, no sé, las mayores que podrían haber, pero también hay bastantes similitudes, o sea, nunca he dejado de hacer canciones, por ejemplo. Entonces, las canciones tienden un poco a tener la misma esencia en la mayoría de los discos, pero el trabajo como de arreglo o de la forma es distinto, pero te digo, eso es como que tiene muchas similitudes y muchas diferencias. Háblame de los otros discos de una manera más detallada, tal vez, de las temáticas, de lo que hablabas de plantear. Yo creo que siempre hablo de lo mismo, en realidad. Como que me parece que la amistad es como un súper tema. Creo que para mí es re fuerte ese tema. Creo que es más interesante incluso que hablar del amor, o sea, el amor de pareja me refiero. Creo que la amistad es bien grande. Y también hablar de la música en sí, o sea, de cómo hacer letras, de hablar de la música. Hay hartas canciones que yo tengo que hablan sobre la música, como Multiplicación, como ese estilo internacional, o Alfabeto, cosas así. Yo creo que esas dos temáticas son las más fuertes. Y hay una tercera quizás que es como hacer cosas enredadas por hacerlas enredar, ¿no? Como jugar con el lenguaje y disfrutarlo y ver qué se puede hacer, como no sé si tanto una escritura laberíntica, pero sí como, no sé, como que las palabras son signos y no tienen cómo estar conectados por necesidad, ¿cachai? Con respecto a esos temas que me hablabas, la amistad, ¿cómo lo enfocas? Suelo preguntar cuál es el discurso que tiene el artista, en tu caso, ¿cuál sería? Que la amistad es como lo más simple y lo más honesto y lo más duradero, yo creo. Y que en general cuando yo he hecho el trabajo de músico que he hecho, siempre ha sido con mis mejores amigos. Cuando grabé mi primer disco lo grabé con mis mejores amigos. Después así siempre he ido incluyendo a la gente que se lleva amigos nuevos o gente que yo admiro mucho, con la que me volví muy cercano. Y no sé, pues Vicente Sanfuente, Rodrigo Santi, La Felicia, La Danae, ¿cachai? Gente que empezó un poco a aparecer en mi ambiente y así lo incluí. Y el último disco, por eso que tiene tantos también invitados, porque fue la gente que fui conociendo en el minuto, en el momento. No sé, hay muchos invitados en el último disco y también está incluida, no sé, por el Jorge González o la Javiera Mena, que ya llevamos un tiempo siendo amigos. Pero necesito siempre estar trabajando de esa manera, entonces como que esa como necesidad de estar en o idea como de cofradía me es muy fuerte desde el principio. Bueno, en este programa enfatizamos harto los comienzos de los artistas. Tenemos muy en cuenta que muchos de nuestros televidentes son jóvenes con talento, con proyección. ¿Cómo fueron tus comienzos en la música y cómo fuiste desarrollando tu carrera hasta el día de hoy? Yo creo que siempre fue lo que más me gustó en la vida, lo que me sigue gustando más en la vida es la música y así.
como que desde chico me gustó, entonces no había forma de que pudiera escapar. Y era, no sé, pues gracias a mis papás también me compraron una guitarra cuando súper chico, una batería, y tenía como todo ese tipo de cosas, como que siempre estaba en contacto muy con la música y con mis primos tocaba, tenía grupos, siempre me mantuve haciendo cosas, aunque también iba al colegio y también hacía deporte y cosas así, pero cuando la música estaba ahí, o sea, cuando necesitaba hacer música todo el tiempo y siempre estaba ahí presente, ¿cachai? Desde muy chico. Y en realidad fue eso, como que insistí tanto que al final pasó algo. Ya. Me gustaría que me contaras qué opinas tú de la nueva trova chilena, de cual tú eres uno de los precursores, pero vamos a comerciales primero y volvemos con esa pregunta. Vamos a comerciales entonces y ahora. Cervantes, la tradicional librería, ubicada en el corazón de Rancagua, los espera con la calidad y calidez de siempre, unidas a la amplia gama de productos que ofrecemos. Ahora tenemos un segundo piso con el que podrán disfrutar de exquisitos sabores y aromas de café, junto al placer de la lectura de variados libros, de autores nacionales, regionales e internacionales. Cervantes, librería. Despierta tus sentidos junto a la cultura, la educación y actividades sociales. Dedicada a la selección de los mejores escritores y al encuentro con los mejores artistas de la región. Estamos ubicados en Paseo Independencia 578, fono 239876, mail cervantes.cafe@gmail.com, Rancagua. Primeros Pasos Ediciones, una editorial situada en la ciudad de Rancagua, que se dedica desde fines del 2001 a autoeditar revistas y libros de escritores emergentes y de vasta trayectoria de la sexta región y el resto del país. Ediciones desde 100 ejemplares, diversos formatos, difusión de la actividad literaria y artística. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntrenos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 08-781-2952. Bien, estamos de vuelta entonces, tenemos una pregunta pendiente, pero yo antes quiero hablarles un poquito de este óleo que tenemos acá atrás. Es un óleo sobre tela, se llama Momento Para, punto suspensivo, de la exposición Bodegones y Retratos de Fabián Gallardo, que se puede visitar hasta el 13 de noviembre en Librería Café Cervantes. Así que están cordialmente invitados a venir a ver esta exposición. Jefe, te preguntaba yo por la nueva trova chilena. Tú eres uno de los precursores. ¿Qué tu opinión tienes con respecto a ello? Me parece que el nombre trova como que no me va mucho, como que nunca me ha gustado esa música mucho, y creo que me acerqué a la música de la guitarra por otras cosas, por la Violeta Parra o por... que no sé si eso es trova, no creo. No, o sea, la trova es como de Víctor Jara, no sé, yo creo que soy más cercano a la de Violeta Parra o la Gabriela Pizarro, Cuncumén, Millaray, o Valdojaque, Paillal, cosas como más de entonada de aquí de la zona, pues de usted, y Dalca. Como que la trova no me pasa nada con eso, no. Pero sí siento que lo que yo hice en un principio fue, no sé si rescatar, pero recordar que había como una cosa de folclore que tiene que ver con la tonada, que es súper importante y súper lindo. O sea, yo lo que escuché de tonada me mató y me sigue impresionando mucho. Creo que la tonada, o sea, la trova es algo más urbano y como... es como algo que no sé, no me va mucho. Se refiere poco al arte de tocar con guitarra, ¿no? Y canto un sí, poco sí, así. Sí, es como un canto más épico, yo creo. A mí me pasa que no me va mucho con eso, pero te digo, lo que yo me siento más cercano es como la música de la guitarra, de la tonada, y la música de folclore chileno como más precario, como también el huayno, ese tipo de cosas, ¿cachai? Pero a partir de la música que tú haces... Y también mucho que en ese momento, o sea, en el momento que pinto, en los comienzos, escuchaba N música acústica, pero más experimental, o sea, Yo La Tengo, Low, o esas cosas gringas, ¿cachai? Entonces como que la mezcla de la Violeta Parra con Low o los Velvet Underground me pasó que hice lo que hice.
Ya, es mental que tú eres como los precursores de este pero tipo de música. Yo creo que escuché Silvio Rodríguez por primera vez el año pasado. Ya. Como por Manuel García, quizás. Ya. ¿Y qué piensas tú igual del movimiento musical, digamos, de este tipo de estilo que se está dando últimamente? Súper bien, o sea, ellos, el Nano, el Manuel, el Chino, son súper buenos amigos míos. Es eso. Ayer tocamos, lo pasamos re bien. Pienso que lo hacen bien y que lo siguen haciendo muy bien y profundizan muy bien su trabajo. Cada vez hacen mejores discos. No sé, creo que uno puede pensar que son muy parecidos, pero yo creo que son muy, muy distintos y cada uno es un mundo muy particular. Esos tres incluso, y bueno, todos los otros que hay, no sé, pues la Rocío Peña, la Evelyn Cornejo, Lautaro Rodríguez, Demián Rodríguez, toda esa gente son muy distintos uno de otro. Eso es muy interesante. Que con la guitarra se pueden hacer tantas cosas distintas. De más. Hiciste la presentación de tu último disco en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Uh-huh. Pareciera, y a partir de la creación de tipo de centros, que este país pretende ser cada vez más un mejor contexto para los artistas, ¿o no te parece? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? ¿Chile? ¿Que está mejor? ¿Sí? Sí, obvio, y yo creo que básicamente es por el público. Creo que el público, la gente que consume la cultura, o que va, que paga su entrada, qué sé yo, o va o está ahí. Por ejemplo, ayer yo creo que fue una muestra súper importante de lo que está pasando ahora, que íbamos a tocar en Valparaíso con el Manuel, y íbamos a tocar en la Plaza Sotomayor y se puso a llover, bueno, acá como toda la zona central, sí, sí. Y tuvimos que mover el escenario un poquito bajo un techo, pero el público igual quedaría hipotéticamente en bajo la lluvia, y se llenó y la gente estaba bajo la lluvia. Fue, bueno, al principio era como medio terrible, pero después ya la gente lo empezó a pasar súper bien y estaba ahí participando, ¿cachai? Como ya ahora sin paraguas, así como aperrando heavy, la gente con el agua hasta la rodilla, como no sé, fue muy bueno, muy entretenido. Fue como que en verdad el público se hace notar, se quiere participar y es súper protagonista. Yo creo que lo de ayer fue 60% público, 40% artista, yo creo. Yo creo que eso básicamente es como dice un diagnóstico de lo que está pasando. O sea, yo he tocado en Punta Arenas, en Antofagasta, bueno, en realidad casi en varios puntos de Chile, y me da la impresión de que la gente como que tiene muchas ganas de participar. Yo creo que el público está siendo el artista ahora. Básicamente. ¿Pero a qué crees tú que se debe eso? Porque no, hasta hace mucho no era así, ¿no? Sí, pues, no sé. No sé. Pero me parece bien. Creo que quizá habrá, no sé, es como súper tonto decir que la gente tiene más dinero, pero no sé, no tengo idea. Yo creo que, no sé, Chile está bien, es como que tiene mucha, no sé, como que hay un potencial que los artistas tienen ahora chilenos, que es como que tienen mucho carácter y son muy honestos y defienden lo suyo mucho y crean un mundo propio. Como te decía, como esos es los cantantes estos con la guitarra, todos tienen un mundo muy especial. Y lo mismo la Javiera Mena o el Alison Banter o no sé, Astro, y son mundos súper particulares, cosa que no pasa en ningún lado. En casi ningún lado en Argentina todos son Fito Páez, todos son Spinetta, todos son Charlie, ¿cachai? Como que no pueden salir de eso. Y ahora cada uno de nosotros hace una cosa súper distinta, te guste o no te guste, son mundos muy bien trabajados y que cada vez a lo que va pasando el tiempo van adquiriendo más carácter. Y creo que eso es súper buen signo, no sé por qué será, pero no sé, algo del fenotipo ahí chileno, no sé, lo cacho. Yeah. Está bien, será la... No tengo idea. ¿Qué se viene luego? ¿Qué proyectos tienes en mente? Ahora hacer los videos del disco, algún otro, y hacer más giras, tocar lo más posible. Tengo también un disco que estamos haciendo con el Alex and Banter, que empezamos a hacer un disco en el de Terrible Radio de Donoso. Empezamos a hacer un disco entre los dos y está re bueno, es como súper ultra pop, así, y lo hemos pasado súper bien. Yo creo que el próximo año sale ese disco y hemos empezado a tocarlo en vivo también. Ya. Eso yo creo. Y bueno, y audición, no sé, pues, llegar ahí hasta las últimas consecuencias, hasta lo más que se pueda. Ya. ¿Y qué nos espera hoy día en un ratito más aquí en la plaza? Bueno, canciones de la audición, gran parte. Y repaso de las antiguas, pues sí, o sea, de los discos anteriores. Sí, va a ser la primera vez que toco casa, entonces tiene que haber un repaso un poco de todo. Ya, perfecto. Jefe, si alguien quisiera contactarse contigo, saber un poco más de tu música, ¿cómo puede hacerlo? Facebook, el MySpace, el PET, el MySpace, bueno, myspace.com,
/GEPE, que se escribe GEPE, bueno, tiene que salir ahí. Y también, no sé, por Facebook es GPG Pinto. Tengo otro que se llama GP Audiovisión. Eso. Ya. Perfecto, GP, agradecido haberte tenido por acá. Y ya, pues, gracias, bueno, a ti. Que te vaya lo mejor posible con tu disco. Ya, pues, bacán. Listo, que estés bien. Nosotros vamos a comerciales y seguimos con Creadores. Cervantes, la tradicional librería, ubicada en el corazón de Rancagua, los espera con la calidad y calidez de siempre, unidas a la amplia gama de productos que ofrecemos. Ahora tenemos un segundo piso con el que podrán disfrutar de exquisitos sabores y aromas de café, junto al placer de la lectura de variados libros, de autores nacionales, regionales e internacionales. Cervantes, librería, despierta tus sentidos junto a la cultura, la educación y actividades sociales, dedicada a la selección de los mejores escritores y al encuentro con los mejores artistas de la región. Estamos ubicados en Paseo Independencia 578, fono 239876, mail cervantes.cafe@gmail.com, Rancagua. Primeros Pasos Ediciones, una editorial situada en la ciudad de Rancagua, que se dedica desde fines del 2001 a autoeditar revistas y libros de escritores emergentes y de vasta trayectoria de la sexta región y el resto del país. Ediciones desde 100 ejemplares, diversos formatos, difusión de la actividad literaria y artística. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntenos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 08-781-2952. Bien, estamos entonces ya en el bloque de término, el programa con Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Pablito. ¿Cómo estás? Estoy muy entretenida leyendo memorias de un ginecólogo, ¿te imaginas? Todas todas las cosas que pudiesen existir en la memoria de un ginecólogo. Sí. Oye, fíjate que este es un libro del doctor Jacobo Yankelevich. Y dice, la premisa es que los médicos también son seres humanos. Ajá. Y hay una serie de historias. Entonces, a él siempre contaba la historia a sus amigos y le dijeron, ¿por qué no escribes un libro? Y entonces lo escribió y a través de relatos, de pequeños cuentos, va contando experiencias y anécdotas, pero también es sumamente interesante porque son situaciones médicas que le han pasado a muchas mujeres, de las cuales tú puedes aprender. Así que se atrevió, lo lanzó ya al mercado y está en Memorias de un Ginecólogo. Por supuesto que le dirías el que tiene todas las exclusividades. Entre paréntesis, te voy a contar algo. Cuéntame. En Santiago tuve la suerte de ir al Inner Life, donde trabaja Álvaro Scaramelli, a entrevistarlo para una página web de salud, y le mandó muchos cariños a la librería Cervantes. Dice que fueron muy amorosos, lo atendieron muy bien, así que para Jimena, para Tommy, van los cariños. E incluso yo le dije, ¿dónde se vende tu libro? Y dijo, en Rancagua, en librería Cervantes. Así buenísimo. Que te lo cuento antes que se me vaya. Ya. Oye, ¿y Primeros Pasos? Primeros Pasos está preparando material nuevo. Ya la próxima semana vamos a estar mostrando nuevos libros, pero no se olviden de que si ustedes quieren publicar sus textos, nos pueden escribir a primerpaso@gmail.com para, bueno, nosotros podemos asesorarlo y cotizamos también para que puedan hacer posible su publicación. Escribirnos entonces a primerospasoediciones@gmail.com. Espectacular. ¿Qué se teje esta semana en Rancagua? El viernes 5 contame, de noviembre. Contame, a las 23 horas tenemos a Pablo Fernández, que es un trovador argentino, influenciado por grandes poetas y músicos latinoamericanos. El cantautor porteño viene a presentar su último disco, Mestizajes, y lo hará como un viejo conocido del restaurante histórico, el viejo Rancagua. Lugar al que vino por primera vez hace 4 años y que el argentino incluye dentro de sus presentaciones cada vez que visita nuestro país. La entrada estará a 2.000 pesos. Oye, espectacular. Y todos los compipas, atención, porque la fiesta huachaca se viene. ¿Cómo vamos con las votaciones para la reina, Jimena? Más o menos nomás. Hay que votar por la reina porque se viene la gran fiesta huachaca, el evento popular más chileno. Regresa a la ciudad histórica en manos de artistas como Los Santiaguinos, el Trío Mar y Cielo y la gran Sonora Palacios. La Media Luna debe ser el espacio que va a recibir a tan notable acontecimiento. El valor es de 7.000 pesos. Ese día sabremos quién es la reina huachaca.
de Rancagua 2010. No olvide que nuestra candidata es Leila Zapata y puede votar por ella en www.elrancagüino.cl. Así que todos los huachacas disfrutan, un cariñoso saludo a Dios Coro Roja y a todos los huachacas que son muy encantadores. Ese evento a las 22 horas y el mismo sábado 6 de noviembre a las 23. Otro grupo que también elige al viejo Rancagua para promocionar su nuevo disco es el grupo local Cabo Carranza. Presenta su nuevo single, Lo que me dio el olvido, del disco Dorila. El valor de la entrada de 1.000 pesos. ¿Sabes lo que yo no me quiero perder? Pero por ningún motivo la Peña Pachanguera. Quiero saber más, quiero saberlo todo, Pabito, todo. Allá, entonces vamos a ¿cómo me puedes ayudar? Adelante a Pedro Durán y Jaime Sepúlveda, por favor, que están con nosotros para hablarnos un poquito de este asunto. Hola, hola. Hola. No. Bienvenidos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Pabito. Hola. Bueno, lo que pasa es que adelante, aquí, el sábado 6 de noviembre también. Pero Pabito, acoge a los invitados, abracemos, ¿no? Todos juntos. El sábado 6 de noviembre también, a las 22 horas, bueno, está la Peña Pachanguera en el Club de Cueca de Cuca, Clodomiro Barril, en Gamero 240, en Rancagua. La preventa es a 2.500, el día del evento a 3.500 pesos. Las 100 primeras entradas tienen un cover de Carolina, y se actúan Cuervos del Sur, Villa Cariño y Los Trovareños. Cuéntenos, chicos. Estos son los de Los Cuervos del Sur. Somos Los Cuervos del Sur, sí. Ya. Nosotros somos curicanos, tocamos hace un poco más de 10 años. Estamos radicados en Santiago y hace un año más o menos presentamos un disco que estamos haciéndolo ahora en vivo, se llama Porvenir. Ay, pero me gustó. Bien preparado. Permiso. Entonces lo vamos a dejar para... Qué bueno. Bueno, ese día estaremos, como tú decías, con Los Trovareños y con la Villa Cariño, que es una banda que está haciendo toda la movida pachanguera, que está bien de moda, y vamos a venir a tocar acá por primera vez nosotros en Rancagua. Primera vez en Rancagua. Mi amigo acá, mi primo, Pedro Durán Rojas, es de Requinoa, así que también supongo a los amigos de Requinoa. Ah, buenísimo. Van a venir acá a vernos a Rancagua. Claro. Ya. Qué bueno. ¿A qué hora reiteremos? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Quiénes están invitados? 22 horas. 20 horas en el Club de Cueca, Clodomiro Barril. Ah, Inicia de Cuca, está en el restado. Cueca, Camero 240. Día lunes, parece que estuvo bueno el fin de semana. Estuvo bueno. El cover es por una corona. Ya. una aquí también dice Carolina. Bueno, yo voy a hablar este tema, no puede ser posible. Pabito, cuéntanos, ¿qué te pasó el fin de semana? ¿Será por el encuentro si poesía? Es lo que yo tengo aquí escrito. Yo creo mucha poesía. No puede ser, pero yo estoy leyendo solamente lo que me pasa. Ya, perfecto. Entonces, bueno, la gente está toda invitada. Otra cosa que decir, para que escuchen la música y aprovechen de venir, nosotros tenemos un MySpace. Ya, entonces, www.myspace/cuervosdelsur o directamente www.cuervosdelsur.cl. Ahí pueden la redirección directamente a MySpace. Claro. Ya, para conocer un poquito más de su música. Perfecto, súper bien. Estupendo entonces, pues. Ya, pues, gracias. Oye, para los cantantes, para la gente que vaya a disfrutar y los que tuvieron un fin de semana como el de Pabito, la mejor agua mineral la pueden encontrar aquí en Librería Cervantes, San Pellegrino, y también Puyehue. Dicen que son Puyehue, la mejor agua mineral de Chile, y San Pellegrino del mundo. Así que, como siempre, en Librería Cervantes pueden encontrar lo mejor con el café mejor atendido por Jimena Concha. Sí, y no se olviden que pueden escribirnos a Programa Creadores para contarnos o darnos sugerencias, poder interactuar un poquito más con ustedes. Así que programacreadores@gmail.com. Oye, le mandémosle un saludo grande a Tommy, que se mejore bien y que esté súper bien de salud. Te queremos, Tommy. Así que... Claro eso. Que sí. Ya pues, entonces nos vemos el próximo lunes a las 20:30 horas, como es de costumbre, en su programa Creadores. Muchas gracias. Chao. Por venir, disco Los Cuervos del Sur.